Hola amigos de Aventura Off-Road, pues ya estamos en una edición más del reporte AOR TV. En esta ocasión estamos en las instalaciones de Can-Am Monterrey, mejor conocido como Bikes and Boats. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, en este caso Bikes and Boats, Can-Am, por darnos la oportunidad de vivir las aventuras, en este caso para vivir todo terreno y hacer off-road responsable. Y bueno, sin darle más vueltas, vamos a platicar un poquito de todo lo que vamos a ver el día de hoy. De cara a lo que fue en la parte norte del país, se desarrollaron dos actividades. La primera, el Correcaminazo, que como ustedes saben, fue uno de los eventos punta en la parte de Coahuila con la intención de ir promoviendo la apertura, que se irá dando paulatinamente y siempre con todos los protocolos de seguridad que las autoridades se van sumando para promover este tipo de deporte de aventura. Vamos a ver un poquito lo que se vivió en el Correcaminazo a partir de este reporte rápido de Aventura Off-Road. Buenas noches a todos. Hoy oficialmente iniciamos Correcaminazo 2021. Es una ruta de autosuficiencia. A ese tema, vamos con el más parlanchín. Compadre, ¿qué le parece la ruta? No, pues realmente es un éxito esta pinche ruta, realmente chingona, muy recomendable. La elocuencia, obviamente, lo tiene vuelto loco, compadre, se ve impactado el escenario. Viendo Aventura Off-Road, no le cambies. De igual manera, tuvimos la experiencia que se vivió en la parte de San Luis al desarrollarse lo que se le conoce como el Dakar de los Pobres, una edición que lo que está buscando es
presentar una iniciativa donde los amigos salen rodando desde San Luis Potosí y llegan a Real de 14. Esta actividad fue desarrollada por el Motoclub de los Acagüís y bueno, pues ahorita vamos a ver algunas de las imágenes y algunos de los videos de esta vivencia, que por lo que tenemos entendido también tuvo un buen grado de complejidad para que puedan llegar y disfrutar del Super Bowl. We aren't the same. We don't look the same. Walk the same. Or talk the same. We don't have the same style. Or call the same place home. Y no hablamos el mismo idioma. We don't dream the same dreams. Overcome the same challenges. We don't admire the same heroes. We don't make the same mistakes. Love the same people. Or share the same story. But what we do have in common is that we pick each other up when we fall. We encourage one another to succeed. We share the same courage, compassion, and determination. We see possibilities in adventure. And escape in chasing the next horizon. On roads, dirt, or snow. Whatever we ride. Wherever we ride. We ride. We ride. We ride. Pues damos inicio ahora con las actividades que vienen hacia adelante para el mes de febrero, iniciando principalmente con Motoclub TAE, que nos trae la aventura Mazagua, que vamos a vivir en una zona muy bonita del Estado de México. Vamos a ver un poco el cartel, estas son las imágenes de cómo están promoviendo esta ruta y la verdad, pues con esta entrevista vamos a complementar y conocer un poquito más de qué trata la ruta Mazagua. Arrancan con una ruta que es la ruta Mazagua. Antes que nada, Club TAE, muchas gracias por estar aquí con Aventura Off-Road. Y bueno, pues, les estaba presentándose por si alguien no los conoce. Gracias, gracias, mi Ramón. Gracias, mi Ramón. No, gracias a ti que me das la oportunidad de poder platicarles un poquito de la ruta en territorio Mazagua, en San Felipe del Progreso, que va a ser una ruta nueva, divertida y familiar. Como bien saben, nosotros tratamos de hacer rutas panorámicas, poco exploradas, e ir abriendo caminos y juntando a municipios. Aquí está muy pegadito San Felipe del Rincón, entonces del Progreso, San Felipe del Progreso está muy pegadito a varios municipios, precisamente a San Felipe del Rincón y está también entre Tlacomulco y Villa Victoria. Entonces, de hecho, pasamos por la presa y a lo lejos de las alturas vemos la presa también de Villa Victoria. Es una ruta muy bonita y panorámica.
Son 108 kilómetros, aproximadamente en unas 9 a 10 horas, a partir de la hora de salida, más los contratiempos de cada participante. Sí, sí, sí. Y las famosas rutas B, que vean cómo las resolvemos. Sí, es correcto. Básicamente, obviamente, estamos hablando que la ruta cuenta con el apoyo inclusive de patrocinadores, pues está Kawasaki en esta ocasión. Las autoridades también están apoyando en todo esto, ¿cierto? Es correcto. Contamos, es un ahorita, bueno, estamos ahí esperando lo que es el semáforo todavía de esta semana. Es por eso que todavía no está cerrado el tema. Ya está todo programado, ajustado y todo, nada más estamos esperando las palabras de nuestro señor gobernador del Estado de México, y bueno, ahí esperemos que ya este fin de semana pasemos a naranja, y sobre eso ya vemos plan A o plan B en San Felipe del Progreso. Me interesaría saber ¿cómo está afrontando, cómo le está presentando a los pilotos las opciones ante el COVID? ¿Cuáles son los protocolos que están sumando? Bueno, los protocolos con todas las medidas de sanitización, ahí estamos solicitando en el municipio y en el restaurante donde va a ser, y obviamente acuérdate que es una ruta donde vamos cada uno en carro. Y bueno, el uso del cubrebocas va a ser indispensable para poder convivir con los demás. Me parece completamente acorde, y pues sí, como lo dicen ustedes, hay que instaurar estos nuevos protocolos de acuerdo a la necesidad. ¿Qué porcentaje tenemos? ¿Todavía hay oportunidad de que algún piloto que se anime pueda sumarse a la aventura Mazagua? Claro, ahorita andamos, obviamente, te repito, ya hay muchos prometidos con el pie en San Felipe, y estamos esperando este fin de semana, andamos ahorita en los 50 participantes, y estamos ya esperando, están en espera 50, que les demos luz verde, y esperemos tener sobre 100 a 120 participantes. Perfecto. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. Yo sé que están haciendo muchas cosas de logística. Agradezco que me hayan dado este momento para platicar con ustedes, enseñar a la gente qué está pasando con esta ruta Mazagua, y bueno, si alguien se anima, pues ahora sí que se mueva rápido. Aquí abajo están saliendo los datos de contacto para que contacten a mi querido Nemo Flipper de Club TAE, y bueno, cualquier duda será ampliada. Bueno, no es cierto, cualquier duda será respondida con todo el ánimo de que pues podamos hacer otra vez el off-road poco a poco con la nueva realidad, de manera responsable y con clubs o organizaciones promotoras del off-road que son ya serias y tienen mucha experiencia. Claro, te agradezco mucho mi Ramón, y agradezco mucho a tu programa Off-Road TV, que nos da la oportunidad de poder mostrarles un poquito de lo que será la ruta, y ahí esperamos contar con la presencia de Off-Road TV y del famosísimo Ramón Olea. Bueno, eso de famoso, pues nada más aquí con mi perro, y eso porque lo agarro periodicazos por todas las cochinas que me hace cuando me voy. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Gracias, un abrazo. Esto es la ruta Mazagua con el Club TAE. Gracias, cuídate. Vale, va. Bueno, y asimismo en el mismo mes de febrero viene las rutas todoterreno con nuestro buen amigo Mario Esparza, que nos trae la ruta de Tres Cañones. Y aquí está el cartel con el cual se está haciendo la promoción. Cabe mencionar un poquito sobre la descripción que nos han mandado gracias al WhatsApp. Vamos a verlo.
así llegamos al mes de marzo. Marzo nos trae 4 eventos que hemos detectado a través de los organizadores que poco a poco van encontrando las fórmulas para hacer off-road responsable. De las primeras que tenemos, tenemos la travesía que se le conoce la Vuelta 1000, que es con el Sonora Extreme Corporation, un evento de 5 días que lo que está buscando es ofrecer lo mejor de Sonora, y aquí la entrevista y el cartel que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, que cabe decir, la ruta ya está llena, pero hay que ponerlo en la agenda, poner un clipcito, porque esta ruta va a darnos mucho de qué hablar para vivir Sonora y las bellezas que hay por allá. Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de estar aquí contigo, dando a conocer nuestra ruta, la Vuelta 2021, que por segundo año estaremos llevando a cabo. Soy uno de los 3 organizadores de este travesía de 5 días por Sonora. Perfecto. Ahorita que acabas de decir la palabra clave, travesía, mucha gente, o por lo menos en muchas zonas del país, están acostumbrados a la palabra de rutas, pero hay una gran diferencia entre ruta y travesía. Y bueno, a mí me explicaron en una ocasión que tenía que ver precisamente que ustedes trabajan por coordenadas, no nada más por, no por marcado de brecha, ¿cierto? Bueno, al final de cuentas también tiene que ver con el tema de que no es de un día, ¿no? Estamos hablando de 5 días por ríos, por sierras, por cañones, por zonas desérticas, por playa. O sea, realmente es un cúmulo de ecosistemas los cuales queremos incorporar, aprovechando todo lo que existe en Sonora. Y bueno, más que ir de aquí a allá, es todo una travesía por Sonora, vaya, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver, sí, con los puntos que comentas, de que no llevamos un trazado tal cual. Sin embargo, pues la ruta, por cuestiones de logística, sí está hecha de tal forma de que si alguien lo ocupa en un GPS, pues aquí está, ¿no? Pero al final, para nosotros, el concepto de travesía es que es un poquito más amplio al de una ruta pequeña, vaya. Oye, y también es bien interesante, aquí vamos a ver ahorita lo que va a ser el video presentación oficial que lanzaron en redes, que la verdad, aparte, aprovecho para comentarte que me gustó bastante. Yo creo que ejemplifica mucho de las maravillas que tiene Sonora, y que bueno, pues ustedes ahorita son embajadores de un área formidable que mezcla mar, arena y demás. Vamos a ver ahorita el video y ahorita regresamos para que me platiques un poquito más sobre los detalles. Esto fue el video, pues como vieron, pues muy energético. Y algo que platicaba con Marco es que la verdad es que cuando uno habla de Sonora, pues como que piensa automáticamente en eventos tipo baja, ¿no? Porque es ya la zona por excelencia de velocidad, de inclusive muchas de las travesías mezclan los vehículos, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizan ustedes un proyecto así? ¿Qué tipo de vehículos son los que pueden ir? Aparte de los UTVs, ATVs, motos, endureros. Dime sí, pues básicamente estamos incluyendo a los vehículos todoterrenos deportivos, y estoy hablando por eso los vehículos side by side o UTV que les llaman, ¿no? Uh-huh. También las cuatrimotos o ATV, y por qué no también todos aquellos que amantes de la adrenalina y de la velocidad en dos ruedas, es una excelente opción para poder utilizarlo. Nos enfocamos a este segmento de mercado. Sin embargo, si dijera alguna gente que dice, oye, yo tengo Jeep, y ya le hemos dicho a varias personas, bueno, si se juntan un grupo, adelante. El tema aquí es el ritmo que se va llevando.
son 1,000 kilómetros durante 5 días. Estamos hablando de un promedio de 200 kilómetros diarios que se tienen que avanzar. Hay días más cortos de 100 kilómetros, hay días largos de 300, hay días promedio de 250. Entonces, el vehículo tipo Jeep lleva otro ritmo. Entonces, nosotros, con el fin de aprovechar todo lo que nos ofrece Sonora, con el fin de aprovechar, queremos ir a una velocidad un poco más ligera, que si bien es cierto, no son carreras, es para ir a disfrutar. Sin embargo, sí se pretende tener una fluidez. Por eso es que sí pretendemos que sea este vehículo, pues, de los que manejan las marcas comerciales, ¿no? Razor Polaris o Can-Am, ¿no? En este caso, o Cuatrimotos. Y como te digo, también, pues hay algunos amantes también de la velocidad, que la verdad esta ruta tiene todo. El primer día, pues estamos hablando del río Sonora. Normalmente en esas fechas ya trae bastante agua. Es un trayecto de alrededor de 50 kilómetros, los cuales vamos a ir paseándonos por el río. Una excelente naturaleza para llegar al pueblo de Ures, incrustado prácticamente a la orilla del río Sonora, ¿no? Ese es el primer día. El segundo día nos vamos con el tema de un poco más de sierra, atravesando arroyos, atravesando llanuras, hasta llegar al cañón de Manos Pintas en Cucurpe, un lugar excelente donde hay unos grandes petroglifos que pueden ver unos en una sierra encañonada. Y llegamos a Magdalena, a Magdalena, pueblo mágico, ¿no? Ahí podemos ver todo el tema cultural del Padre Quino, la verdad, un pueblo muy bonito. Eso es prácticamente los primeros 2 días y pues me gustaría seguir explicándote los otros días en un momento. Sí, no, y de hecho ahorita estamos viendo aquí lo que es la página de Sonora Extreme Core, para los que lo quieran conocer ahí en Facebook. Ahí la estamos viendo en este momento, digo, nada más para tener ahí un poquito de, pues, yo imagino que va a haber muchas preguntas que se irán dando. Bueno, primero, y cosa bien importante, la fecha es marzo, ¿cierto? Así es, estamos hablando de 10 de marzo, del 10 al 14 de marzo. El año pasado, pues creo que fuimos una de las pocas rutas que alcanzaron a salir del país, fuera de que fue nuestra primera ruta. Salimos el 4 de marzo, una semana antes. Realmente ahorita comentabas tú temas de que uno cataloga Sonora como algo así como estilo baja, y la verdad es que sí tiene muchos escenarios muy parecidos, pero pues con el ánimo de mostrarle a la gente que no nada más es árido el desierto, el área de Sonora, pues por eso nos quisimos meter un poco al tema del río Sonora, ¿no? Y así fue como salió, uniendo los diversos ecosistemas, diríamos así, que tiene el estado para abarcar un poco más, que no solo sea sierra, que no solo sea río, que no solo sea desierto, que no solo sea playa, sino unimos todo eso, y por eso nos dio una vuelta, vaya. La vuelta es porque sale de Hermosillo y regresa a Hermosillo prácticamente. Coordinación totalmente con la Secretaría, con la Comisión de Fomento del Turismo del Estado, y así como con la Secretaría de Seguridad, no hay ningún problema. Como reitero, pues la mala suerte existe en todos lados, pero al final de cuentas, pues eso nos pasa hasta saliendo de nuestras casas, ¿verdad? Claro, claro. Oye, bueno, pues felicidades. Aquí en la parte de abajo donde estamos platicando, están apareciendo ya los datos de contacto, la página web, Facebook. Ya les voy a decir, ya por poco les mando WhatsApp, el RFC y todo lo demás, pero eso todavía no. Ahí está, ahí lo van a encontrar. Pues un proyecto muy interesante, 5 días de una verdadera aventura. Para descubrir lo mejor de Sonora, y con gente que se está especializando, ahora sí que es toda una corporation, para lograr hacer este grupo de amigos, pues un orgullo que yo creo que nació por el gusto de presentar lo bonito que tienen por allá. Sí, yo la verdad gracias, te digo, pues tampoco se nos ocurrió de la noche a la mañana. Yo creo que el equipo, cada uno de nosotros tenemos bastantes años, y más de 10 años te pudiéramos decir, en recorridos, en eventos deportivos off-road, en todo este ambiente que tanto nos gusta, y por eso es que nos animamos realmente, porque nos gusta el off-road y porque nos gusta, pues, sobre todo nuestro estado. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar en esta pequeña cápsula de
el reporte de Aventura Off-Road. Próximamente esperamos seguir teniendo más información de ustedes para informarle a la gente, y a lo mejor no lo echen en saco roto, a lo mejor por ahí después va a haber hasta segundas o terceras fechas. Claro. Los climas son ahí los que mandan, sí, más. Pues hay temporadas donde no se puede hacer ruta porque el clima no da para más. Sí, sí. ¿No? Estamos en un excelente clima en marzo. Por eso es que decidimos, pero marzo y noviembre, por ahí octubre y noviembre, son los mejores climas por acá en Sonora. Y si te gusta el calor, pues te invitamos a que vengas en agosto. Eso es todo. A sudar la gota gorda. Pues muchísimas así gracias. Un saludo también a los demás organizadores que ahorita no se pudieron conectar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. We aren't the same. We don't look the same, walk the same, or talk the same. We don't have the same style, or call the same place home. Y no hablamos el mismo idioma. We don't dream the same dreams, overcome the same challenges. We don't admire the same heroes. We don't make the same mistakes. Love the same people. Or share the same story. But what we do have in common is that we pick each other up when we fall. We encourage one another to succeed. We share the same courage, compassion, and determination. We see possibilities in adventure. And escape in chasing the next horizon. On roads, dirt, or snow. Whatever we ride. Wherever we ride. We ride. We ride. We ride. También los primeros días de marzo tenemos una de las aventuras por la gente de On Wheels, que es la parte del off-road allá en Puebla, que nos ofrece el proyecto de Pueblos Mágicos, que la verdad es un grupo muy echado para adelante. Tiene hasta ahorita 5 activas que tenemos detectadas a lo largo del año, y en breve vamos a dar a conocer el calendario anual de rutas que hemos estado integrando con varios de los organizadores y que se seguirá alimentando conforme el calendario los protocolos de salud nos lo permitan. Aquí está un poquito de lo que es Pueblos Mágicos con la gente de On Wheels allá en Puebla. El micrófono es ¿Qué tuyo. ¿Qué tal, Ramón? Mucho gusto. Mira, aquí para presentarles el nuevo proyecto que traemos, que se llama Ríos Perdidos. Es algo nuevo, es una ruta nueva que acabamos de trazar. Va a salir de Ayotosco de Guerrero, que está en la Sierra de Puebla. Nos vamos a dirigir hacia El Chacal. El pueblo se llama El Chacal. Nos vamos a quedar en el Hotel El Paraíso de Ayotosco. Ahí es donde vamos a descargar. Va a ser la cena de bienvenida. Para el día siguiente comenzar la aventura en los ríos. Perfecto. Entonces estamos hablando de un evento de 2 días de ruta, que aparte por todo el tema de la nueva normalidad, ya tenemos una serie de, pues, no diría restricciones, diría de medidas de protocolo que se están sumando. Una de ellas es el volumen de pilotos que se admite. Hay un cupo límite, ¿cierto? Es correcto. Gracias a las normas, nosotros nos adaptamos a ellas y vamos a hacer un cupo limitado de 80 vehículos. Bueno, de 80 personas. 80 personas. No, está formidable. Pues mira, al final es darle a la gente también la
y la esperanza de que realmente está haciendo por el placer de rodar y que lo que estamos buscando es mantener una sana distancia y bueno, que todos los protocolos funcionen para que hagamos lo que nosotros en el canal hemos estado insistiendo con el nombre de hashtag offroad responsable. Yo creo que este es un buen ejemplo de hacer las cosas bien. Es correcto. Ya sabes que mientras hagamos las cosas bien, siempre vamos a seguir pues innovando y dando buen servicio, que es lo que a nosotros nos gusta, consentir a nuestros clientes. ¿Cómo podríamos catalogarla en cuanto al nivel de técnica? ¿Es técnica baja, media, o muy alta? ¿Qué tipo de llanta se puede recomendar por cualquier cosa? Al tener mucho río, lodo, pues puede ser llantas, o decir, oye, necesitas traer winch porque si no... Sí, claro. De hecho, es técnica media. O sea, son cruces de ríos que sí están, yo digo, lo máximo que puede cubrir a la moto es la llanta. O sea, es bajo. Lo que sí se les recomienda es llevar, digo, por si las dudas, llevar sus aceites para hacer los cambios si es que se llega a alguno a ahogar. Llantas, de preferencia, si se puede, con gas. Porque digamos que el río, las piedras son muy resbalosas. Entonces, cuando tú llevas de esas llantas que son como de gajo término medio, pues sí se le complica un poco el paso. Pero si tú traes un winch, rápido se te saca. Bueno, pues ya lo oyeron. Obviamente las reglas de seguridad básicas son indispensables. El uso de casco obligatorio, un ambiente 100% familiar, que es una de las características de On Wheels. Y bueno, no sé si quieras agregar algo acerca de la aventura que ya viene en marzo. No, pues nada, que los esperamos para darles la mejor atención, el mejor servicio. Nosotros encantados de recibirlos aquí en Ayotoxco de Guerrero, Puebla. Y nada, que se vengan listos para el lodo, para el agua, divertirse y pues ya sabes, sana convivencia. Y además les voy a decir, se llama la ruta extrema de la Chona, es una ruta rosa. ¿Por qué rosa? Pues simplemente porque es una ruta donde se enfoca para festejar el Día Mundial de la Mujer. Y bueno, qué mejor que las piloto que hacen este evento nos platiquen un poquito de la ruta rosa o la ruta de la Chona. Como estábamos comentando, amigos de Aventura Off-Road, hoy nos vestimos, iba a decir de manteles largos, pero no es manteles largos, realmente andamos de rosa. ¿Por qué? Porque allá en Tamaulipas está haciendo una ruta que no es, bueno, ya van 11 ediciones de un grupo que pues ha tenido ya muchas oportunidades de ayudar a la comunidad y disfrutar del off-road, que son dos mezclas muy bonitas y nos gusta poder presentar esos proyectos con la idea que se repliquen y vean este ejemplo en otros estados. Y bueno, si están cerca también pueden participar. En este caso estamos hablando de la ruta rosa o la ruta extrema rosa, que bueno, pues es llegar allá a la Chona. Y una de las características aquí es que pues los hombres se quitan el casco, se ponen el mandil y llegan las señoras y vienen a manejar. Y para no hablar yo tanto, pues aquí tengo, pues aparte el comité organizador, y aquí me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlas. Y pues a ver quién quiere empezar a platicarme un poquito. A ver, mi estimada Jessica, platícame de cómo arranca esta ruta, cuál es el objetivo de la ruta. Sí, bueno, el objetivo de la ruta es festejar el Día Internacional de la Mujer, que sabemos se festeja el 8 de marzo. Y bueno, ya tenemos 11 años haciendo esta ruta. Cuando se decidió por un grupo de mujeres quitarle los vehículos a los hombres e irnos nosotras a la sierra. Aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lugar sede de esta ruta, pues estamos a las faldas de la Sierra Madre Oriental. Entonces hacemos rutas hacia la sierra, muy bonitas, panorámicas, con cruces de río, algunos pasitos técnicos y pues muy, muy padre, que lo van a disfrutar quien no la conoce, pues y se quiere venir, véngase, están invitados.
Bueno, salimos alrededor de las 9 de la mañana y sí abarca casi todo el día. Venimos regresando a las 6 de la tarde porque sí hacemos paradas para enfriar motores, para reagruparnos, y nos hacen una comida, nuestros esposos nos hacen una comida en lo más alto de la Sierra Madre. Oye, pero entonces esa es la parte extrema, comerse lo que ellos hacen. Yo creo que sí, que no nos haga daño. Oye, bueno, a ver, ¿quién más nos puede platicar un poquito el motoclub? ¿Cómo está organizado? Porque sé que ustedes son un organismo AC, no todos los motoclubs son así, y eso habla de que tienen un compromiso social. ¿Quién me quiere platicar un poquito de eso para que a Jessica no le deje el micrófono sola? ¿Brendita? Sí, hola, ¿qué tal? Pues sí, somos una asociación civil, que bueno, estamos, nuestro objetivo siempre ha sido también apoyar a la sociedad. Pues así como vamos a diferentes comunidades rurales o comunidades muy apartadas que solamente llegamos en vehículos 4x4, pues tratamos también de aportar algo, en Día de Reyes, bueno, llevar juguetes a los niños, repartir dulces. Tenemos durante todo el año actividades que como asociación civil estamos apoyando, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros somos el motoclub. También somos las mujeres cuerudas, ¿verdad? Que es la asociación de las esposas o las mujeres, ¿no? Hermano, las damas de que integramos el motoclub. Y somos quienes en esta ocasión realizamos la ruta. Cada año ya, como lo comentaba Jessy, son 11 años consecutivos que hemos hecho esta ruta de Ruta Rosa. Y pues la verdad es que sí, hemos tenido bastante participación. Siempre somos alrededor de 50 motos, 100 mujeres. Es una actividad súper padre, una convivencia muy bonita. Los cuerudos allá en Tamaulipas, ¿cómo han diseñado esta nueva realidad de la Ruta Rosa? Bueno, pues sí se les está pidiendo a todas las que se interesen en participar en la ruta que traigan el cubrebocas, que lleven gel antibacterial. No resguardamos la distancia, ¿verdad?, entre nosotras. Como quiera, en la ruta, pues cada quien en sus vehículos, pues vamos con distancias. Entonces, sí tratamos de cuidar todos esos elementos de seguridad ahorita para la salud. Esto es exclusivamente pilotas ya experimentadas. ¿Habrá alguna división para alguien que es su primera vez o algo, o cómo está el asunto? Sí pueden, van acompañadas de sus esposos. Las que no se atreven a ir, como yo en las primeras veces que iba, pues me acompañaba mi esposo. Ya cuando uno ya aprende, pues ya agarra uno el carrito. Pero sí pueden acompañarlas sus novios, sus esposos. Sí es posible. Ok. Por ahí podemos decir que no es ya la Ruta Rosa, pero podría ser considerada también como el mandilonazo. Órale, bola de mandilonazo. A ver, perrito. Sí, además todos nos apoyamos. Ha habido gente que se anima a ir a la ruta y van, es la primera vez que agarran una moto, la primera vez que manejan, y pues ahí nos apoyamos, nos orientamos, vamos despacio, llevamos de todos modos apoyo mecánico, llevamos botiquín médico, como asociación civil, cuidamos el evento y también cuidamos a las personas, ¿verdad? Perfecto, oye, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar, de conocer este proyecto de la Ruta Rosa en Tamaulipas, que van hasta La Chona. ¿Cuántos kilómetros son aproximadamente? De 80 a 100 kilómetros. Pero bueno, qué bueno que están haciendo esta iniciativa. Espero que la gente que vea esto aquí en el reporte de Aventura Off-Road, pues se anime también para hacer un poquito este tipo de actividades, salir de la rutina, siempre pegados con las autoridades, a los protocolos de salud que nos están exigiendo en muchos estados, que afortunadamente estamos logrando rodar. Hay estados donde la situación está muy difícil y no se puede salir a rodar, pero aprovecharlo para hacerlo de la manera responsable. Les agradezco muchísimo aquí a las damas cuerudas. ¿Sí? Y a los cuerudos que andan por ahí atrás de cámara, seguramente, y el ruido que oían es que están arreglando los carritos para que salgan. Ay, claro. Están echando mecánica. Como debe de ser. Les agradezco. No, les agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, tratemos de que pues, la gente interesada se puede comunicar. Justo aquí abajo de la pantalla estará apareciendo pues, los contactos de Facebook y demás para que pues, la gente que tenga la posibilidad de inscribirse y ser parte de esta experiencia cueruda,
pues tengan la oportunidad de vivir un off-road pues distinto y pues en familia, que ese es parte también del off-road, ¿no? Les agradezco mucho y les mando un abrazo y bendiciones para allá, que tengan un gran evento. Ya veremos fotos y videos después de cómo les fue, nos van a presumir, y desde ahorita les digo que ya generaron envidia en más de una dama que yo conozco que les platiqué el proyecto. Pues véngase, tráigasela. Eso es todo. Muy bueno. Bien, muchas gracias a ustedes por la conexión. Gracias. Bueno, señores, nos regresamos al estudio para seguir un poquito con lo que viene del reporte Aventura Off-Road, los eventos de marzo que siguen avanzando, y bueno, se está abriendo el off-road paso, ahora sí que paso en la brecha. Pues ya, de los chismes que nos están llegando, viene el jarochazo, ya está empezando a levantar la mano para decir cuándo vienen las próximas fechas. Esténse pendientes, es una de las rutas favoritas que tenemos aquí en Aventura Off-Road y esperamos en breve mantenerlos más informados sobre lo que es el jarochazo y bueno, cómo vendrá la nueva edición con los nuevos cambios que estamos experimentando en el off-road. Los invito a que veamos lo que fue un poquito el resumen y las vivencias de la edición 2020. La verdad, excelente, ya lo probamos, pero pues en tierras yucatecas no nos ha tocado por aquí, pero la cosa es ver cómo se comporta por estos lugares, ¿no? De Yucatán somos 5 de nuestro grupo, de Credit Motor Racing Team, y vino otro chavo de Mayan Experience. Somos aproximadamente yucatecos, yo creo que unos 10 más o menos. Sobrevivientes, no, hombre, oye, en serio, ya cuando los vi colgados en el carro, este trae un antifaz de lodo, ¿no? De mapache blanco. Así es. Buenísima la ruta. La verdad, bastante intensa, pero padrísima. Todos la pasamos muy bien. La lluvia no dejó de... No se dio nunca, pero bueno, nos refrescó para poder caminar. Oye, ¿para ti qué imagen o qué recuerdo tienes del día de ayer que digas, esto no se me va a olvidar en mi vida? Inolvidable, y aprendí a que ese tipo de aventuras jamás se olvidan, nunca. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Ay, hijo de la fregona. Sí, bueno, amigos de Aventura Off-Road, parte de las actividades de este noticiero del reporte ARTV primera edición es esta pequeña cápsula donde tengamos la oportunidad de visitar, conocer las diversas agencias del off-road en todo México. Y qué mejor que iniciar estas cápsulas y este serial de programas con una de las casas favoritas de Aventura Off-Road, como es
Bikes and Boats, en este caso, lo que es Can-Am Monterrey. Y aquí tengo a Cristian, pues que es, híjole, pues ya, ¿qué les puedo decir? Hermano de brecha. Y nos va a platicar un poquito sobre lo que es esta agencia. Cristian, platícame, ¿desde cuándo está ya la agencia funcionando? Porque esta es totalmente nueva. Y bueno, pues ahora sí que cedo el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ramón? ¿Qué tal a todos, público? Primero que nada, digo, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por poder acompañarnos aquí a la agencia, a esta nueva agencia, Bikes and Boats, que inició operaciones en enero del 2020 en su nueva ubicación. Digo, ya estábamos desde el noviembre del 2012 en la otra casa, en Lázaro Cárdenas. Ahora estamos aquí en Carretera Nacional, a un lado de Plaza Palmares. Digo, es una agencia totalmente nueva, remodelada, o sea, no es ni remodelada, es nueva para que vengan, así es, para que vengan y la conozcan, vengan y vean los vehículos, tenemos toda la gama de exhibiciones de la mayoría de los vehículos de off-road, también motos de agua, motos de on-road, carretera, SIGU, pues, toda la gama aquí la pueden encontrar, accesorios, refacciones, servicio, tenemos, para que te des una idea, una segunda planta exclusiva, solamente para el área de taller y refacciones. Entonces, se nos ha dado la oportunidad de crecer mucho y aquí estamos para servirles. Mira, es una estructura completamente nueva de en cuanto a diseño que se presentó como proyecto, se aprobó y bueno, pues ahora estamos aquí aprovechando estas grandes instalaciones. También vamos a tener la oportunidad de que aquí obviamente tienen un estacionamiento enorme. Han hecho todo un hub, ¿no? Porque obviamente se comparten instalaciones con la Indian y está la gente Polaris aquí al lado en este mismo hub. Y bueno, pues digamos que es como hacer una especie de plaza del off-road, donde pues las aperturas de eventos, de rutas, sirve para hacer pues la fiesta que se llama el parque cerrado, donde pues los pilotos vienen, conocen a los diversos patrocinadores, hacen alguna reunión de pilotos, etcétera. Ahorita obviamente por los temas de contingencia esas actividades no se están desarrollando, pero bueno, las instalaciones están preparadas para sobre todo irse reinventando, como fue el caso del Correcaminazo. Oye, pues ahora que nos llegó la invitación a este evento, la aceptamos, ¿por qué no? Vamos a vivir ahora una nueva experiencia que fue Correcaminazo, con todas las medidas de seguridad que implementó el gobierno del estado de Coahuila. Yo creo que salió un evento excelente, algo que nos esperábamos que fuera muy, muy limitado por la cantidad de gente, muy limitado por en sí el evento, pero fue otro mundo en que la gente respetó las medidas de seguridad y sanidad del evento, se respetaron las distancias, también digo, por la cantidad de polvo que había, manejabas tu espacio y sin problemas disfrutabas una ruta realmente a como se ha venido haciendo desde hace varios años, el Correcaminazo. Sí, no, y ahorita que estás diciendo polo, es más, pues les voy a compartir una foto que me tomó el tremendo. ¿Ya la viste? Hijo, no, yo no, es que uno nunca se da cuenta de la cantidad de polvo que hay. Por ahí me criticaron, no, el jersey se ve limpio, no estaba sucio. Y le digo, no, lo que pasa es que para que se sucie le hace falta agua. Nada más era polvo, entonces pues se me pegó a mí, pero al jersey no le pasó nada. Es una ruta donde los que ya la hemos vivido tenemos que tomar cierta distancia con el otro vehículo y terminas limpio, o sea, sin problema. Si vas muy pegado por no traer un GPS, por no traer dónde seguir la ruta, obviamente sí vas a recibir mucho polvo de tu piloto, el que va en la parte delantera, pero... Te voy a interrumpir porque se me va a olvidar, siempre ando yo viendo cosas de todo tipo. ¿Qué planes tienen ahorita? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo está ahorita el tema de las ventas? ¿Qué se está promoviendo? ¿Qué pueden encontrar aquí con los amigos de Bikes and Boats? Ok, aquí con nosotros vas a encontrar vehículos, cuatrimotos todoterrenos, cilindradas desde 450, 650, 850 mil, con 4x4, infantiles y recreativas 90 y 250, motos de agua, ahora sí que gran variedad de ellas, desde versiones como el Spark Trix, para hacer maniobras en el agua, hasta versiones GTX Limited para paseo totalmente recreativo, hacer deportivo también como la Wake, vehículos todoterreno, el XRC, el XRS, que todo el mundo los conocemos ahora, que en eventos anteriores hemos visto que está llevándose en un mercado muy amplio ya el XRC, Defender, vehículos de trabajo, de todo puedes encontrar aquí con nosotros. Planes de financiamiento, sí, tenemos a Bancomer y a Santander, que nos da tasas bajas, porcentajes bajos dependiendo de tu enganche y plazos desde 12 hasta 48 meses, muy amigables, cotizaciones sin compromiso, vengan y chequen para ver su presupuesto,
hay de todo, o sea, de todo se puede aquí. No, perfecto, perfecto. Yo creo que la oportunidad de hacer off-road y conforme se vaya abriendo las opciones, pues nos va a dar la oportunidad de efectivamente vivir el off-road responsable y tener la, como dice también la misma campaña Can-Am, ¿no? Vive todo terreno. Entonces, bueno, pues oye, Cristian, muchas gracias. Vimos algunas de las imágenes de la agencia, ya vieron dónde está localizada. Bueno, así vamos conociendo más a las agencias, los compromisos que están haciendo para que ustedes se acerquen, disfruten del off-road y vayamos mejorando, y más en los tiempos difíciles. Es más, yo te podría decir que en tiempos difíciles los verdaderos amigos son los que se esfuerzan para mantenerte cerca. Y bueno, pues los amigos de Bikes and Boats se están esforzando para eso. Así es. Yo creo que en estos tiempos, se nos permite todavía salir y rodar, entonces la empresa estamos tratando de ayudar de esa manera, de decir, sabes que tu mejor vehículo es este para lo que tú lo necesitas, sin tener que llevarte al extremo con un vehículo que no es, y puedas disfrutar dentro de los parámetros que se manejan el día de hoy, pero con la familia, y en off-road. Perfecto. ¿No? Aquí estamos a la orden, su casa Can-Am Bikes and Boats Monterrey. Perfecto. Señores, esto es conociendo a la agencia de Bikes and Boats en Monterrey. Regresamos. To ride is to escape, to explore, to live life. And not every ride is smooth. Some are filled with bumps and bruises and lessons learned along the way. No matter what, the passion of the rider endures. And it's in times of adversity when people embrace the unknown and push themselves to focus, innovate, adapt, and conquer what lies ahead. The toughest of times bring out the best in all of us. That's where we are today. So, Together we ride. Together we will overcome. Aventura of Road, hemos llegado al final de este reporte AORTV, su primera edición, en un formato donde estamos visitando a las agencias y la intención es pues cubrir de manera multimarca a las agencias en los diversos estados e ir conociendo las características principales y llevárselas hasta ustedes para también cuando estén rodando sepan las agencias que tienen a su disposición, la cercanía y bueno, la calidad de servicio que se está buscando mejorar por parte de cada una como parte de un gran concepto global de hacer un off-road responsable. Y no se olviden de ir visitando la página, en breve ya tendremos dado de alta el calendario, los videos y bueno, pues ir seguir promoviendo las actividades que se están pasando. Agradecemos también a los motoclubs y a los organizadores que se están acercando y con los cuales estamos tratando de promover de manera coherente aquellos eventos que cumplen con los requerimientos para que esto sea de una manera propositiva y en favor a la ecología, a los poblados y a la salud de todos nosotros. Yo soy Ramón Olea, esto es el reporte Aventura Off-Road y nos vemos hasta la próxima emisión. Hasta luego.